nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales voy a exponer tu palabra, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a seguir compartiendo otro aspecto importante del Apocalipsis, continuando con el desarrollo del mismo libro. Hemos finalizado el capítulo 13 haciendo referencia a las dos bestias apocalípticas para este tiempo del fin, y estuvimos haciendo referencia también a esa persecución literal de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, verso 5, y al capítulo 12 de Daniel, donde nos habla acerca de los periodos de tiempo del fin. Estuvimos haciendo referencia también a esa ley opresora que impondrá la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, los Estados Unidos de Norteamérica. Habiendo concluido, por tanto, este capítulo 13, hoy vamos a iniciar el capítulo 14 de Apocalipsis, que lleva como título El Cántico de los 144.000. Pero antes de iniciar con el desarrollo de este capítulo 14, debemos recordar que en el capítulo 7 de Apocalipsis nos habla también acerca de los 144.000 sellados, y que eran 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel. ¿Lo recuerdan? Yo pregunto, hermano y hermana, ¿alguno de nosotros podremos tener la seguridad de saber a qué tribu hemos pertenecido o han pertenecido nuestros antepasados y, por lo tanto, somos descendientes de ellos? Y eso es lo que debiéramos recalcar, hermano y hermana. La gran mayoría de nuestros apellidos son hebreos. Por lo tanto, somos ovejas de la casa de Israel. Querramos aceptarlo o no querramos aceptarlo, la gran mayoría de los apellidos que conozco de hermanos afines a las raíces hebreas o no, en el listado que tengo en mi poder de apellidos hebreos que salieron de España, la gran mayoría de ellos están en ese listado y, por lo tanto, somos ovejas de la casa de Israel. Somos parte de su pueblo, hermano y hermana. Y nos sacó del Egipto moderno. Nos sacó, o nos quiere sacar literalmente, del Egipto moderno, de la Babilonia moderna, para hacernos su pueblo, como lo quiso hacer con el Israel de antaño. ¿Qué condición tenía que tener el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto? ¿Cuál era el propósito mediante el cual la majestad del cielo, al sacar a esos 2 millones y algo de personas de Egipto, cuál era el propósito que tenía para con ellos? Que fuera un pueblo santo, que fuera un pueblo apartado, que fuera un pueblo kadosh, que fuera un pueblo diferente a todos los demás pueblos que habían en la tierra. Así lo hallamos, por ejemplo, en Deuteronomio
capítulo 7, verso 6, que nos dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Yahweh, tu Elohim. En otras palabras, más claro agua, como decimos en España, hermano y hermana. La justificación con el pecado, que tanto los líderes de unas denominaciones y de otras permiten que el pecador siga pecando, es evidentemente, a la luz de la Escritura, no haber entendido para nada el plan de la redención, y mucho menos, no haber entendido para nada que para ser parte del pueblo escogido de Elohim, para ser parte del Israel moderno, para ser parte del remanente, para ser parte de los 144.000, debo ser santo. Debo ser perfecto dentro de mi naturaleza carnal y pecaminosa. Debo alcanzar la perfección y la santidad. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá a Elohim. Y esas son las buenas nuevas del plan de la salvación, mi querido hermano y hermana. No se trata simplemente de que Yahshua vino, murió por mí y punto, ¿no? Yo debo de hacer mi parte para poder estar entre los redimidos. El libre albedrío, yo decido con mi vida qué es lo que quiero hacer. Si acepto las buenas nuevas que Yahshua murió por mí, cargando y aceptando con mis pecados que yo había cometido antes cuando estaba en mi ignorancia, como le pasó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, les da la ley, les recuerda los mandamientos, les recuerda las fiestas solemnes, les recuerda la correcta alimentación, les enseña la doctrina del santuario. Por cierto, ¿cuáles eran los pecados que el pueblo de Israel llevaba al santuario? La gran mayoría, cualquier pecado. Pues no. No cualquier pecado era llevado al santuario para que el pecador diera muerte al cordero totalmente inocente. No, hermano y hermana. En el santuario terrenal solamente se llevaban los pecados que el pecador había cometido por hierro, por ignorancia, en forma involuntaria, tal como lo podemos hallar en Levítico capítulo 4. Y Pablo Shaul en Hebreos capítulo 9, verso 7, dice que el sumo sacerdote intercedía por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Porque al pecador que pecaba voluntariamente era cortado del pueblo. ¿Entendemos? Israel fue sacado de Egipto con el propósito de que fuera un pueblo santo. Para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Si esa era la misión que tenía Elohim para con su pueblo, para que fuera un pueblo santo, especial, diferente a todos los demás pueblos que habían en la tierra, ¿será diferente hoy? ¿Será diferente ahora en el Nuevo Testamento? ¿En el Nuevo Pacto? ¿Será diferente, hermano y hermana? Veamos lo que hallamos en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois
linaje escogido. Real sacerdocio, nación pecadora. ¿Nación pecadora dice eso? No, hermano y hermana, nación santa, nación apartada. ¿Apartada de qué? Apartada del pecado y apartado del mundo. Y si vemos cómo está el Israel geográfico de hoy, es evidente que no tiene nada de nación santa, porque ese Israel no tiene nada que ver con el Israel de antaño, porque el Israel geográfico de hoy es un invento masónico, católico, apostólico, romano, para engañar a los judíos, a los mesiánicos, a los israelitas del nuevo pacto, a las dos casas de Israel, a todos los incautos que no estudian la Sagrada Escritura. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo puede un pecador no arrepentido ser luz en un mundo en tinieblas? ¿Podrá serlo? ¿Podrá un pecador no arrepentido ser luz? ¿O seguirá siendo tinieblas? Seguirá siendo tinieblas, hermano y hermana, porque no forma parte de esa nación santa, de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio. Porque no cumple con las características para ser parte de ese pueblo escogido y bendito y santo. ¿Entendemos, hermano y hermana? La conclusión de todo esto lo hallamos también en las mismas palabras que pronunció la majestad del cielo, el mismo Creador, cuando estuvo aquí entre la tierra con nosotros. Y lo hallamos en Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esa es la prueba de nuestro amor. Para ser una nación santa, para ser una nación apartada del pecado y del mundo, yo, usted, porque la salvación es personal, debemos permitir que la justicia perfecta de Yahshua entre a formar parte de nuestra vida, transforme nuestra vieja naturaleza carnal, pecaminosa, heredada y cultivada, nos haga unas nuevas criaturas y aborrezcamos lo que antes tanto nos gustaba hacer y ahora nos guste lo que antes tanto aborrecíamos hacer, que era hacer el bien. Es decir, la muerte al viejo hombre, la muerte a la vieja mujer, para ser ahora una nueva criatura, amándole y guardando sus mandamientos. Y es en esa condición de amarle a Él, yo puedo llegar a alcanzar la santidad sin la cual nadie verá a Elohim. Porque puedo presumir y decir, no, yo amo a Yahshua, yo amo a Jesús, yo amo a Cristo. Pero, ¿cómo se demuestra realmente ese amor? ¿Guardando todos los mandamientos o guardando 9, por ejemplo, y fallando uno? ¿Qué sucede cuando fallo en un mandamiento voluntariamente? ¿Qué sucede cuando sigo transgrediendo esos mandamientos después de que yo digo, no, yo conozco a Yahshua, yo conozco a Jesús, yo conozco a Cristo, Él mora en mí, aleluya, amén? ¿Qué sucede cuando uno transgrede los mandamientos? Veamos 1 de Juan capítulo 2, verso 4. 1 de Juan capítulo 2, verso 4 nos dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos,
y en esos mandamientos entran los 10 mandamientos, entran las fiestas solemnes de Yahweh, que también son mandamientos, entra la correcta alimentación, porque también son mandamientos, entra lo que muchos cuestionan y discuten y dicen que no, los diezmos y las ofrendas, para que las buenas nuevas puedan seguir proclamándose al mundo entero, porque también forma parte de ese mandamiento dar de comer a los levitas. Hoy dicen, no, no hay levitas. Bueno, hay que tener un poco de conocimiento, o muy poco, mejor dicho, para no discernir que hoy siguen habiendo levitas. Siguen habiendo personas que dedican tiempo completo a la enseñanza de las Escrituras y por lo tanto son los levitas modernos del tiempo del fin. Y al mismo tiempo esos levitas del tiempo del fin emplean también los recursos para dar a conocer las buenas nuevas para este tiempo del fin, proclamando el triple mensaje angelical, cosa que los pastores, los rabinos no lo hacen, porque se dedican simplemente a hablar entre cuatro paredes y siempre a las mismas personas. El mensaje hay que darlo afuera, a los que no conocen, porque esa es la misión, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo sacar de las tinieblas a las personas que están afuera? Presentándoles el mensaje final, hermano y hermana. Presentándoles un evangelio con poder. Unas buenas nuevas que tiene poder para transformar nuestra vieja naturaleza carnal, pecaminosa, heredada y cultivada. Porque si seguimos transgrediendo voluntariamente esa ley, si seguimos transgrediéndola y seguimos arrepintiéndonos de nuestros pecados, los confesamos, pero volvemos a caer y volvemos otra vez y volvemos otra vez y siempre lo mismo, arrepintiéndonos, confesándonos, arrepintiéndonos, confesándonos, pero seguimos cayendo. La Escritura me dice que además de que soy mentiroso y la verdad no está en él, como dice 1 Juan capítulo 2, verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si la verdad no está en él porque es un mentiroso, la sentencia contra los mentirosos, nos dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8, serán lanzados en el lago que arderá con fuego y azufre en la muerte segunda. ¿Qué sucederá pues con aquellos que siguen justificándose con sus pecados, con sus debilidades carnales? ¿Qué sucederá? Saúl, en su carta a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 26, nos dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Vemos la diferencia, mi querido hermano y hermana? Yo no vengo aquí a dar mensajes de paz y seguridad. Son pocos los que me siguen, me alegro que sean pocos, porque si hubieran millares, pensaría, ¿qué estoy haciendo mal para que tenga tantos millares que me siguen? Pero me alegro que sean pocos, porque la verdad está en poder de una minoría, manada pequeña.
porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. No dice una gran congregación, dos o tres. Y esa es la diferencia, mi querido hermano y hermana. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y precisamente, en la conclusión de este triple mensaje final, que en el capítulo 14 lo vamos a estar desmenuzando, en el verso 12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí está la paciencia de los apartados, aquí está la paciencia de los que no pecan. ¿Quiénes son? Los que guardan. ¿En qué tiempo está? ¿Presente? ¿Pasado? ¿Futuro? ¿En qué tiempo? Tiempo presente. Los que guardan hoy, porque estamos vivos, mañana puede ser demasiado tarde, porque no sabemos si mañana estaremos vivos o no. Hoy que estamos vivos, hoy deberíamos de estar guardando los mandamientos por amor, tal como nos dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan hoy, tiempo presente, los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua. Y precisamente, en el último capítulo de este apasionante libro profético, Revelación, Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 14, nos dice la versión antigua, Reina Valera: bienaventurados, felices, dichosos los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, verso 14. Entendemos, hermano y hermana. Y Saúl, en todas sus cartas, dirige a los santos y fieles. A los santos y fieles. Porque en todas las generaciones, Elohim ha tenido un pueblo santo y un pueblo fiel. Pocos, pero siempre los ha tenido. Y Pablo se dirige a ellos con esas expresiones, a los santos y fieles que están allá donde él dirigía esas cartas. Y esos santos y fieles podrían ser de las 12 tribus de la casa de Israel. Y como dije antes, usted y yo somos parte de esas tribus. ¿De qué tribu? No me importa, hermano y hermana. No me voy a calentar la cabeza para pensar de qué tribu provengo. No, no es mi misión esa. No. Mi misión es tener la certeza de que soy una oveja, o mejor dicho, era una oveja perdida de la casa de Israel. Y estoy viendo aquí los hermanos que están dando señales de vida en el video en directo, sus apellidos están dentro de ese listado de apellidos hebreos, hermano y hermana. Somos ovejas de la casa de Israel y no lo podemos negar, hermano y hermana. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? El pueblo de Israel. Y Él viene a redimir a ti y a mí, porque somos parte de ese Israel moderno, espiritual, de este tiempo del fin. Y para poder ser parte de los redimidos, para poder ser parte de esas tribus de los hijos de Israel, debemos tener el carácter que tenía que tener el pueblo de Israel, tal como hemos mencionado. ¿Entendemos? Para ser parte de alguna de las tribus de Israel,
o para ser parte concretamente de entre los 144.000 que entonarán el cántico de victoria, debemos tener, permitir ser transformada nuestra vieja naturaleza carnal pecaminosa para que podamos ser parte de ese pueblo santo, de ese pueblo especial, diferente a todos los demás pueblos que hay en la tierra, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese era el propósito que Elohim tenía para con Israel cuando lo sacó de Egipto, y es el mismo propósito que tenía después de la muerte del Redentor del mundo. ¿De qué me sirve decir, ya salí del cristianismo dominical, del protestantismo apóstata, soy adventista del séptimo día, soy hebreo, soy judío, soy mesiánico, estoy en las raíces hebreas, soy israelita del nuevo pacto, formo parte de las dos casas de Israel? ¿De qué me sirve cuando no refleja mi vida el carácter de aquel que dio su vida precisamente por ti y por mí, que será el carácter que tendrán los 144.000? ¿De qué me va a servir presumir si no sé o no tengo lo que presumo? Y finalmente, ser un laodicense apócrifa, hipócrita, egoísta, y finalmente ser lanzado en el lago que arde con fuego y azufre, que vomitaré de mi boca. ¿De qué me sirve presumir ser lo que no soy? ¿De qué me sirve? De nada. La apariencia, aparentar ser lo que no soy, es ser hipócrita. Y la hipocresía es pecado. Y debemos ser lo suficientemente humildes para permitir que la gracia de Yahshua transforme nuestra naturaleza carnal pecaminosa, heredada y cultivada, y nos haga nuevas criaturas para que podamos permitir reflejar el carácter del dador de la vida. El mismo Saúl, Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, versos 28 y 29, nos dice lo siguiente: pues no es judío, escuchemos bien, para aquellos que presumen de ser lo que posiblemente no sean, o presumo yo ser lo que posiblemente no sea, porque el mensaje en primer lugar es para mí, yo debo ser una luz para anunciar o revelar las verdades en este mundo de tinieblas. ¿Entendemos? Por lo tanto, el mensaje en primer lugar es para mí, como expositor de la palabra, y como expositor de la palabra, tengo la autoridad para dirigirme a quienes posteriormente van a estar escuchando este mensaje y a ustedes que están directamente en él. Pues no es judío el que lo es exteriormente, no, yo soy judío. Ahora se cubren la cabeza, ahora se hacen unos tirantes ahí en la camisa que cuelgan, dando a entender que así son más santos. Cuando eso se hizo en la antigüedad, porque no tenían la escritura impresa, y esas tirantes eran como un recordatorio para que pudieran guardar los mandamientos. Pero no, ahora hay muchos judíos que presumen
la cabeza cubierta, cuando Pablo dice que eso no debe ser en un varón, la cabeza cubierta en un varón no es correcto, no tiene fundamento bíblico, y el usar esos tirantes en las camisas tampoco, porque ahora tenemos la escritura impresa y no necesitamos ir por la calle aparentando somos judíos santos. Y Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, no del pene, no, la del corazón. Un corazón circuncidado para que yo pueda amar al Creador guardando sus mandamientos. En espíritu, no en letra, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Por lo tanto, de nada sirve aparentar exteriormente, soy judío. Soy adventista del séptimo día. Soy israelita del nuevo pacto. Soy mesiánico. Ahora pertenezco a las dos casas de Israel. De nada me sirve si interiormente mi corazón no ha sido circuncidado y sigo transgrediendo los mandamientos dados al pueblo de Israel para que fuera una nación santa, una nación apartada del pecado. Y volviendo al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 9, nos dice también algo muy importante el mismo Yahshua, a través del ángel, a Juan y a cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y escuchen bien, porque eso también es para mí. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y la blasfemia de los que dicen ser dominicales, y la blasfemia de los que son parte del protestantismo apóstata, de los que dicen ser adventistas del séptimo día, de los que dicen ser judíos, israelitas, mesiánicos, y no lo son. Dicen, pero no lo son. Son hipócritas. Y la misma revelación dice que son sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque solamente hay dos clases de simientes desde la entrada del pecado. Simientes de Yahshua, los que le aman y guardan todos sus mandamientos, o simientes de Satanás, que son aquellos que aparentan, pero que no son. Y en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 9, nos dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, cuidado, Satanás también tiene sinagoga, entre los judíos, Satanás también tiene sinagogas, entre los judíos, Satanás también tiene keilas, entre los judíos, Satanás también tiene ministerios independientes, y no lo son, sino que mienten. Es decir, aparentan, pero no son. Repito, son hipócritas. Y a la gente le gusta mucho la hipocresía. La gente le gusta mucho ver un hombre que aparenta. ¡Ay! No, hermano, la fe no es sentimiento. Toda aquella persona, todo aquel ministerio, todo aquel dirigente
que hable simplemente palabras bonitas es parte de la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque la sinagoga de Satanás va en contra de la verdad. La verdad es muy impopular y pocos les gusta escucharla. Pero la mentira, la sinagoga de Satanás, ahí sí, hasta bailan, hasta danzan. Eso es el espíritu. No, hermano y hermana. Debemos pedir discernimiento espiritual en este tiempo del fin, cuando nuestro sellamiento está en juego. Y hay algunos que presumen del Israel moderno, que el Israel de hoy, oremos por el Israel, oremos por el Estado de Israel, oremos por Israel, lloremos por Israel, lloremos por Israel. Este Estado de hoy, el Israel, no tiene nada que ver con el Israel bíblico. Para nada, hermano y hermana, para nada. Daniel capítulo 9, verso 24, indica esa profecía que 70 semanas, es decir, 490 años, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. 70 semanas de años, 490 años, era el tiempo máximo concedido de gracia al pueblo de Israel y a Jerusalén para que se arrepintieran de sus pecados, y si no lo hacían, a la conclusión de esas 70 semanas, 490 años, el tiempo de gracia para ellos terminó con la muerte de Esteban, 3 años y medio después de la muerte del Redentor del mundo. Y en el año 70 de nuestra era, las tropas del Imperio Romano entraron, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, hicieron lo que la profecía estaba indicado que tenía que ocurrir. Y la gente echa la culpa a Roma. No, la culpa fue del mismo Estado de Israel. La culpa fue del mismo gobierno de Israel, corrupto. Se había alejado del Creador y no estaba siendo protegido, porque se había vuelto en apostasía adorando a los Baales. Habían matado a los profetas y por lo tanto ya la misericordia divina no estaba protegiendo a ese Estado, y a pesar de la advertencia de que iban a ser destruidos, finalmente sucedió lo mismo que cuando fueron amonestados para que se convirtieran, de lo contrario iban a ser deportados a Babilonia, como así también sucedió, hermano y hermana. Elohim actúa en primer lugar amonestando a su pueblo, amonestándome a mí, amonestándote a ti, hermano y hermana, para que podamos ser sinceros, podamos ser humildes, le amemos y guardemos sus mandamientos, y en esa lealtad vamos a tener la seguridad de estar protegidos. Pero si por otra parte despreciamos sus consejos y no le amamos, no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos, la verdad no está en nosotros, ¿qué protección nos espera? ¿Podremos estar protegidos mientras somos desobedientes? No, hermano y hermana, todas las promesas son condicionadas a la respuesta del pecador. Haz esto y vivirás. Escoge la vida o la muerte, el bien o el mal. Y en ese libre albedrío, tú y yo decidimos nuestro destino. Israel decidió el destino suyo: dar muerte al Redentor
terminar su tiempo de gracia y terminó la ciudad y la nación escogida de acuerdo al Viejo Testamento. Hoy, el Israel moderno no tiene nada que ver con el Israel de antaño. Su logotipo, la estrella de seis puntas que dicen que es la estrella de David, David nunca tuvo ninguna estrella. Es la estrella masónica y que usó Benedicto XVI en una de sus mitras, tiene la estrella de seis puntas en la parte derecha de su cabeza. Masónicos. El gobierno de Israel está siendo dirigido por masones, lo mismo que la gran mayoría de todos los gobiernos a nivel mundial. Hoy, para ser parte de Israel, usted y yo podemos serlo si reunimos las condiciones para serlo, repito, amándole y guardando sus mandamientos. Muchos, conozco bastantes, debido al ministerio y al estar en algunos grupos de Facebook de Raíces Hebreas, muchos presumen de estar dentro de Raíces Hebreas. Habéis salido del engaño del cristianismo, como se dice, despreciándolo, pero siguen siendo mundanos, siguen siendo desobedientes al mensaje que debe ser dado al mundo entero. Siguen siendo mundanos porque las mujeres se maquillan, se pintan, usan aretes, usan joyas, se visten ajustadamente con un pantalón llamativo y provocativo, sin apenas diferencia con las mujeres del mundo. Pero no, ahora están dentro de las raíces hebreas. ¿Qué diferencia hay entre una clase de mujeres y de otra? ¿Qué diferencia hay? Una mujer creyente debe vestir diferente del mundo. Y si usas pantalón, está bien, no lo cuestiono, se puede usar pantalón en frío, en épocas de frío, pero ponte algo encima o un pantalón que no sea provocativo. Porque la mujer echa culpa enseguida al varón, la mente del varón. Bueno, la mente del varón posiblemente sea diferente a la mente de la mujer. Pero no por eso es justificar una acción. Y debemos respetar también al otro, para no ser causa de tropiezo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Si decimos o no, yo pertenezco a, pero sigo siendo mundano y sigo desobedeciendo al mensaje que debe ser dado hoy al mundo entero. Si Israel fue levantada, sacada de Egipto, para ser la luz del mundo, y no lo fue porque apostató, ¿será diferente hoy? ¿Será diferente hoy, hermano y hermana, cuando la historia Salomón dice que siempre se repite? Si Israel apostató, ¿cómo uno puede tener la seguridad de que en la iglesia a la cual uno pertenezca no pueda estar también en apostasía, lo mismo que la Keila, la asamblea, la congregación de Yahweh, el ministerio fulanito de tanto renombre internacional que pueda tener, si la historia siempre se repite? ¿No se estará repitiendo la misma historia? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pregunto para meditar, hermano y hermana. ¿Qué judío, qué israelita, qué mesiánico, qué de raíces hebreas
alguien de israelitas del nuevo pacto, de las dos casas de Israel, está dando el triple mensaje angelical que tiene que ser dado al mundo entero si no conocen de profecías. ¿Cómo podrán ser parte de ese pueblo que tiene la responsabilidad de ser luz en este mundo en tinieblas cuando no conocen el triple mensaje que debe ser dado para que la gente no adore ni a la bestia ni a la imagen? Nos damos cuenta, hermano y hermana, nos damos cuenta. El mismo Pablo, en su primera carta a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 5, verso 20, nos dice: no menospreciéis las profecías. En el nuevo pacto, Saúl está diciendo: no menospreciéis las profecías. Ahora yo pregunto, ¿algún cristiano dominical conoce de profecías? ¿Algún judío mesiánico de cualquier casa conoce las profecías? ¿Adventistas del séptimo día, la gran mayoría, conocen profecías o no las conocen? ¿Qué sucede con todos aquellos que desconocen las profecías? ¿Qué sucede con ellos? El sabio Salomón, en Proverbios, capítulo 28, Proverbios, capítulo 28, perdón, 29, verso 18, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo no sabe dónde está. Una nación, un pueblo, una iglesia, una congregación, una asamblea, una keila, un ministerio independiente, un grupo que no conozca profecías, es un pueblo que no sabe ni lo que va a suceder mañana, porque las profecías indican claramente el tiempo en que estamos viviendo. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y el cántico de los 144.000, que lleva como título el capítulo 14 de Apocalipsis, solo será posible para aquellos que hoy, antes del fin del tiempo de gracia, hoy le amen y guarden sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan tiempo presente hoy los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua. Bienaventurados, bendecidos, gozosos los que guardan sus mandamientos, tal como hemos leído antes en Apocalipsis capítulo 22, verso 14. ¿Por qué, hermano y hermana? ¿Por qué tendrán estas características de amarle guardando todos sus mandamientos? ¿Por qué? Porque en el verso 1 del capítulo 14 de Apocalipsis, que estamos haciendo la introducción al mismo esta noche, nos dice lo siguiente: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él, el nombre del Cordero, el nombre del Hijo y el de su Padre escrito en la frente. Tenían su carácter. Eran santos, eran apartados del pecado y del mundo, porque tenían el carácter del Hijo, cumpliendo así la oración
que el mismo Hijo dijo ante el Padre y que lo hallamos en capítulo 17 de Juan, para que sean uno en mí como yo soy uno contigo, le está diciendo a su Padre. Los 144.000 tendrán el carácter del Hijo, el carácter del Padre en sus frentes, y serán personas que habrán vencido el pecado, los deseos de la carne y del mundo, y que podrán entonar el cántico de los 144.000. Y concluyo, y esos 144.000 darán el mensaje final, conocido como el mensaje de los tres ángeles que componen el Evangelio eterno. El primer mensaje echa por tierra la Trinidad. En el primer mensaje hallamos solamente a dos, al Padre y al Hijo, nada más. No hay un tercer Dios, hermano y hermana, para nada. El primer mensaje es: temed a Elohim y dad la gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, Padre e Hijo. El segundo mensaje, la caída de Babilonia, la caída de todo el sistema de confusión cuando se presentan las buenas nuevas del Evangelio eterno. Y el tercer mensaje, como culminación, para que nadie adore a la bestia y a su imagen. ¿Entendemos, hermano y hermana? De ahí la importancia de conocer la cabeza que tiene la bestia con siete cabezas. ¿Quién es esa Babilonia? ¿Quién es esa gran ciudad? Para que escuchen el llamado final. Salid de ella, pueblo mío, tal como hallamos en Apocalipsis 18, verso 4. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poderla desarrollar. Todo está en tus manos, Padre, para que sea hecho conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por aquellos hermanos que están en directo viendo el programa y aportando también sus impresiones sobre el mismo. Gracias a aquellos que posteriormente van a verlo a través del canal de YouTube. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, mañana a las 12 del mediodía, hora argentina, estaremos comenzando a desarrollar el capítulo 14 de Apocalipsis en el Evangelio eterno, esperando sea de bendición. Hasta mañana, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, tengan todos un feliz descanso, es mi deseo y oración.